Trifo en Guadalajara. ¿Y cuándo esperan que puedan Tiene que ser en este mes. Tiene que ser este mes, sí. Y confían ustedes que podría ser a favor. Tenemos la razón jurídica y tenemos razón moral, o sea que no tenemos ninguna duda que vamos a ganar. ¿Qué opina acerca de las denuncias que Cavada ha interpuesto contra? Está en su derecho a hacerlo, pero no creemos que tengan la razón. ¿Creen que la Asamblea Municipal Electoral manipuló el proceso? ¿Sí? Llévate la tarea, el pinche centro huele bien feo. Llévate la tarea. Con permiso. Las manifestaciones de las víctimas fueron muy fuertes. Ánimo, jefe. No está la camioneta. ¿Qué le dejo? Con permiso. Experiencia de esta población. Muy buena experiencia. Es un momento histórico para Ciudad Juárez. Ay, cuidado. Muy viable las promesas del presidente electo. Tranquilo. Este es un momento histórico para Ciudad Juárez. Juárez necesita, obviamente, como nunca, el apoyo del gobierno federal. Y como lo dijo López Obrador en su oportunidad, él va a hacer por Juárez lo que nadie ha hecho en Juárez. Ningún gobierno federal ha hecho en Juárez lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador. ¿Tuvo la oportunidad de platicar en privado con él, señor? Sí, tuve oportunidad de intercambiar algunas cosas. Me preguntó sobre algunas cosas y, bueno, le informé. Entonces, ahí lo importante es para nosotros que los juarenses valoremos la presencia de Andrés Manuel López Obrador como una política de prioridad para el país que inicia aquí la solución de la violencia, de la escucha, como dijo él, de escuchar a las víctimas para saber la ruta que vamos a seguir en la pacificación del país. ¿Qué le pidió? ¿Cuál fue su principal propuesta? Nomás estar en contacto, me dijo, ponte de acuerdo con Poncho Durazo. Poncho Durazo y yo tenemos una relación de amistad de muchos años, o sea, él trabajó aquí en una área universitaria. Y tengo la comunicación con él. Entonces vamos a establecer una política pública con él permanentemente. Ya lo dijo el propio presidente. A las 6 de la mañana se tendrán los informes de los sucesos diariamente, para tomar decisiones diariamente. Porque la seguridad pública no es responsabilidad de un gobierno, es una responsabilidad de los tres gobiernos, también del gobierno municipal. ¿Usted sin duda se levantará a las 6 de la mañana? Claro que sí, obviamente que sí. Todos los días, si es necesario, estaremos ahí, porque así lo dicta el propio presidente. ¿Cuál sería la prioridad, señor, a las 6 de la mañana? Pues atender el problema de la seguridad. O sea, nosotros nos levantamos ahora a las 6, 7, 8 de la mañana y lo único que vemos son víctimas, ¿no? Y eso no debe permitirse ya basta. O sea, tenemos que parar esto. No podemos permitir que Juárez se vuelva a ensangrentar como fue en el 8 y el 9 y el 10. Prácticamente, señor, estamos viviendo esa época aquí en Todavía no, estamos analizando todos los currículos que se van a correr a un programa de confiabilidad a nivel nacional para saber cómo están desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. ¿Qué le pareció el llamado que le hizo? No tengo ningún compromiso con nadie en lo particular. Lo único compromiso que tengo es con mi ciudad. Así es que sí va a ser. La visita de AMLO, precisamente el primer foro. ¿Qué le deja? ¿Qué se queda? Pues ya lo acabo de decir. Una gran satisfacción, un gran inicio de gobierno. Presidente, ¿qué le pareció que dio López al gobernador? Hizo un llamado a la unidad y no a las discrepancias políticas. O sea, tenemos que estar unidos, porque este país está desunido. Tenemos que estar unidos en torno a objetivos generales. Primero la patria, lo dijo el propio presidente, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Tome agua porque anda muy aguantado. Ya, déjenlo, lo vamos a tener en la presidencia, hombre. Ya váyase a descansar. Váyase. Gracias. Ya déjenlo que se vaya a descansar. Ya, váyase. Vamos a hallarlo a la troca de una vez. ¿Sí?